desde México en directo y en vivo, la consulta popular, el sí para mañana, primero de agosto, domingo, que ya nos dicen acá, vamos a ver, nos están diciendo todo lo que nos está llegando. Vamos a darle lectura así, así, así como usted lo está enviando. Oportunidad histórica que tiene el pueblo mexicano. Oportunidad histórica, oportunidad única de meter presos a todos los corruptos, nos dice usted. Bueno, todos los presidentes que robaron, todos los presidentes asesinos, todos los presidentes, dice usted, que han dejado a México en la vil miseria y así a todo el pueblo. Hoy hay una gran oportunidad. Hoy hay una oportunidad histórica en donde el pueblo mexicano puede manifestarse. Y nos dicen acá, ciertamente que nos vamos a manifestar. Ciertamente que vamos a ir a dar ese voto. Y vamos a decirle sí a la justicia. Hay que llevar a Carlos Salinas de Gortari, a Fox, a Zedillo, a Felipe Calderón y a Peña Nieto. Llevémoslos a las rejas. Pero no solamente eso, no solamente eso. Que devuelvan hasta el último peso que le han robado al pueblo. Oiga lo que usted nos está diciendo acá y nos dice, bueno, pero es que solamente con lo que se llevó Carlos Salinas de Gortari podemos pagar toda la deuda externa del país. Ciertamente, ese es el caso. Ahora habría que ver. Aquí nos está diciendo usted, ahora habría que ver. Habría que ver si el pueblo va a salir, porque nos dice aquí, usted está viendo la INE, el Instituto Nacional Electoral, máximo organismo que es encargado de ponerle a usted. Esta es la pregunta, nos dicen. La pregunta que usted va a ver. Y que hay que estar atentos, porque de acuerdo a algunos está bastante inclusive confusa. Pero no hay que perderse, dice. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Eso es lo que usted va a estar viendo ya a unas horas aquí en México. Ahora habría que ver, porque este ejemplo único, sin precedentes de democracia participativa, en donde el pueblo va a venir y va a decir, hay que ajusticiar a estos presidentes. Se han llevado miles de millones de dólares. Ni los tienen en México. Los tienen en sus paraísos fiscales. Esa va a ser ese va a ser otro gran problema. ¿Cómo se van a recuperar esos miles de millones de dólares para pagar 5 veces la deuda externa del país, para darle escuela a 5 veces la población,
actual de niños mexicanos, para multiplicar todas las universidades, multiplicar escuelas, multiplicar hospitales, con todo lo que se han llevado estos 5 criminales de guerra. Así hay que llamarles, dice Marcelo desde Zacatecas. Así hay que llamarle. Porque Carlos Salinas de Gortari, con aquel famoso tratado de libre comercio, entregó el país a los banqueros internacionales, a las corporaciones internacionales, a los empresarios internacionales y a su grupito, que hoy están gozando de todos esos miles de millones de dólares que nos robaron. Tamaulipas, saluda Martita. Yo voy a ir a votar. Gracias por habernos dado esta gran oportunidad de enjuiciar a estos 5 criminales corruptos, ladrones, saqueadores. Esperemos, mire qué interesante, esperemos que lo hagan el suficiente número de mexicanos para que esto sea tomado en cuenta. Y se pregunta, juicio al pasado en México, ¿qué se decide mañana? 1 de agosto, ¿qué se decide? ¿Y para qué? El proceso de la consulta popular del 1 de agosto para juzgar a los expresidentes llega a su recta final. Lastrado por las objeciones sobre su alcance y las dudas sobre la participación, se han movido todos los intereses fácticos, los poderes fácticos, se han movido todos aquellos que están detrás de estas 5 figuras criminales y han lanzaron una campaña permanente de desinformación a nivel nacional de todo el país, de todos los rincones del país, desacreditando este voto y diciendo que como el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dice, cerremos el pasado, el capítulo pasado, y miremos al futuro. Se han valido de eso para que mañana la gente no salga a votar y no le dé importancia a este ejercicio democrático participativo nunca antes visto en el país. Oiga, depende de los resultados. Oiga bien el mensaje que puede estar esto mandando al mundo. Saludes desde el México Distrito Federal. Aquí estamos listos, nos dice usted. Estamos listos para ir con todo a votar. Esperamos una masiva participación. Morelia, Michoacán, saludes. Aquí vienen todos los saludos de todos ustedes y nos mandan ahí la foto para que la pongamos de esos criminales de guerra, en donde tiene usted a Vicente Fox, tiene a Felipe Calderón, que en sus manos lleva miles y miles y miles de vidas, con su declaratoria de guerra en contra de las drogas, que no fue más que un saqueamiento directo, un saqueo directo de las arcas del Estado. Criminal de guerra que debería de estar preso. Tiene ahí a Ernesto Zedillo, tiene ahí a Carlos Salinas. Ambos, ¿se acuerdan ustedes? Fraguaron aquel asesinato del candidato presidencial que hoy los está viendo desde arriba y está diciendo juicio sí, impunidad no. Por la verdad y la justicia en la consulta, vota sí. Mañana, 1 de agosto, o sea, ya a unas horas. Consulta popular, qué oportunidad más histórica la que tiene el pueblo.
Y es que la Suprema Corte de Justicia escribió esa pregunta, así como la habíamos leído. Dicen muchos, con el objetivo de confundirlo más a usted y que diga, ¿para qué voy a ir a votar? Si no dice claramente ahí lo que quisiéramos hacer. Y es que hoy más que nunca es importante. Nos están saludando desde allá, mire, Chiapas, la selva lacandona, dice, esto es tan histórico como lo que hicimos en Chiapas, esto puede ser una revolución. Imagínense ustedes, metemos presos a esos 5 criminales y que devuelvan todo lo que se han llevado. Saludes desde Guerrero, dice usted, ¿por qué se convocó esta consulta? El propósito declarado de López Obrador es eminentemente político y consiste en legitimar una ofensiva contra el neoliberalismo gobernante, que se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre del 2018. Vivimos un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción, y la lista es larga. Metamos presos a estos criminales y quitémosles hasta la última casa, la última finca, la última hacienda que tienen. Porque estos 5 corruptos están entre la lista de los hombres más ricos del país. Interesante, porque algunos detalles que usted dice, quisiera que aclaremos estos detalles, nos está diciendo y envía este mensaje desde, dice acá, Guadalajara. La autoridad electoral señala que los resultados serán vinculatorios para los poderes legislativo y ejecutivo federales cuando el Instituto Nacional Electoral, INE, indique que la participación total en la consulta popular sea de al menos 40% de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal de electores. Ronda, dice usted, desde Guadalajara, casi los 38 millones de votantes. Tengan un punto de referencia. En estas intermediarias del junio pasado participó casi el 53% de los mexicanos. En una consulta de este tipo, diseñada tal como cual, cunden las dudas, incluso en gente de Morena, el partido actual del gobierno, sobre más que todo el quórum. Y es que la campaña ha sido intensa. La campaña de los medios corporativos ha sido brutal, a tal grado que muchos ya han sido influenciados y que han decidido no ir a votar mañana. Echémosle al 40%, dice usted. Démosle que tenemos que sobrepasar el 40% mañana. Muchos lo ven difícil. Lo ven complicado, pero esta es una oportunidad histórica, única. Y nos dice el Instituto Nacional Electoral que probablemente mañana mismo se conozcan los resultados. Hay oportunidades, dicen, que no hay que dejarlas pasar porque difícilmente van a regresar.
de no lograr el quórum, o sea, el 40%, esfuerzo perdido. La ofensiva será más brutal de estos 5 criminales y probablemente las fuerzas que ellos mueven regresen a gobernar. Si mañana triunfa el no, ténganlo por seguro en México, que todas las fuerzas criminales y terroristas que están detrás de estos 5 asesinos regresarán, y regresarán como nunca antes, más fuerte que antes, porque lo van a ver como una victoria total, lo van a ver como un sí a todo lo que hicieron, lo van a ver como toda una aprobación del pueblo a que están de acuerdo con lo que hicieron estos 5 criminales, porque mañana, si triunfa el no, México regresa a las cavernas. México regresa a la oscuridad, porque todas esas fuerzas negras, corruptas, sucias, asesinas y criminales, todas esas fuerzas que están detrás de estos 5 van a celebrar, y no solamente van a celebrar, pero van a lanzar una campaña como nunca antes ustedes la han visto. Y verán que en las próximas elecciones estos 5 y sus fuerzas que representan regresarán y no solamente a seguir robando, sino que a recuperar lo que supuestamente en estos años de este nuevo gobierno de AMLO han dejado de robar. Pueblo mexicano, decidan entonces entre la oscuridad y la claridad, entre la injusticia y la justicia, entre la paz y la guerra, entre la pobreza, miseria y la riqueza, entre la acumulación y desacumulación. Eso es lo que van a hacer mañana. Si no llega suficiente gente y no se llega al 40%, mejor nos vamos de México, dice la familia López. Pero no debe de ser así. El México nuestro tenemos que recuperarlo. Un no mañana o una falta de quórum va a ser un sí a toda esa impunidad, a todo ese robo, a todos esos asesinatos que durante las presidencias de estos 5 ladrones se dieron. Y van a decir ellos, se dan cuenta, el pueblo está con nosotros, porque si el pueblo estuviera en contra de nosotros, hubiera habido no solo quórum, pero hubiera habido un 80-90% de todos los mexicanos saliendo a decir sí, vótenlos, métanlos presos. Mas sin embargo, van a decir ellos el lunes, ganó el no, quiere decir que el pueblo nos apoya. Vamos a seguir entonces con cuidado, vamos a seguir los detalles. Vamos a estar pendientes y mañana mismo quizás estaríamos confirmando lo que hoy hemos estado comentando.